Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al seminario de actualización y profesionalización en materia de conservación arqueológica. Esta es la tercera sesión del seminario y la plática de hoy está titulada Los fósiles de mamut en Tukwila, estudios y conservación de patrimonio paleontológico. Los ponentes de hoy serán el doctor Joaquín Arroyo, el doctor Luis Moreta Latorre y yo, Luisa Straulino. Joaquín Arroyo Cabrales es profesor investigador titular C y jefe de laboratorio de arqueozoología en la subdirección de laboratorios y apoyo académico del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es biólogo de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, así como maestro en ciencias de museo y doctor en ciencias Zoología por The Graduate School de Texas Tech University. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, así como vocal titular del Consejo de Paleontología del INAH. También es investigador asociado del Museo Texas Tech University. Ha participado en más de 100 congresos nacionales e internacionales, así como publicado más de 300 artículos nacionales o internacionales. 100 de ellos están indizados. Es miembro de comités editoriales y árbitro de proyectos de CONACYT y otras agencias nacionales e internacionales. Su investigación se enfoca a los mamíferos del Cuaternario de México y su uso en la reconstrucción paleoambiental, además de abarcar distintos aspectos del quehacer arqueozoológico. Asimismo, ha sido parte desde su creación del Programa para la Conservación de los Murciélagos Mexicanos. Por su parte, Luis Moreta Latorre es académico de la Universidad Autónoma de Chapingo desde 1981, con estudios de licenciatura en comunicación por la UIA y arqueología en la ENA. Tiene estudios de posgrado en sociología rural por la Universidad Autónoma de Chapingo y arqueología en sociedades estatales por la ENA y estudios mesoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es creador de las salas permanentes del Museo Nacional de Agricultura y director del mismo entre 1997 y 2011 y es colaborador o corresponsable en proyectos arqueológicos sobre el hombre temprano, origen y desarrollo de la agricultura y sociedades aldeanas en sitios de la Cuenca de México, Morelos, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Desde 1996 es director del proyecto paleontológico Tukwila, donde se ha puesto en relieve a la presencia de una tecnología ósea del Pleistoceno final en la Cuenca de México, primicia que se funda en la caracterización de esta y su significado cultural. Su más reciente publicación, intitulada precisamente El yacimiento de Tukwila, características y significado cultural, compendia desde la perspectiva arqueológica su participación en dicho proyecto. Y bueno, yo, Luisa Straulino, soy restauradora perito del Instituto Nacional de Antropología e Historia y desempeño mi labor en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. Tengo una maestría, además, en estudios mesoamericanos. Durante una década me especialicé en patrimonio arqueológico hasta que en 2018 planteé la posibilidad a las autoridades de mi centro de trabajo de poner en marcha un programa nacional de conservación de patrimonio paleontológico debido a que no había un área específica para tratar este tipo de patrimonio que requiere urgentemente de mayor atención y profesionalización en materia de conservación y restauración. Ahora hay dos proyectos específicos en la coordinación que atienden este tipo de patrimonio. Uno de ellos es el mío, que me permite atender diversas problemáticas en varios estados de la República. Y en ese marco es en el que se han desarrollado diversas colaboraciones desde hace un par de años con el proyecto paleontológico arqueológico de Tukwila. Y después de esta presentación, dejo la palabra a Joaquín. Muchas Muchas gracias, gracias. Luisa. Y bueno, primero que nada agradezco a todos los organizadores y organizadoras del evento y bueno, fundamentalmente a la maestra Luisa, quien nos hizo la invitación a presentar aquí para todos ustedes. Entonces yo iniciaría nuestra charla, que ya lo mencionó el título, Los fósiles de mamut en Tukwila, estudios y conservación del patrimonio paleontológico. Listo. Bueno. Siempre me gusta iniciar con esta diapositiva porque considero importante que recordemos
¿por qué continuamente se usa el término diversidad biológica y gran diversidad biológica para países como México, en donde tenemos una abundancia de seres vivos de diferentes organismos y es uno de los países con mayor diversidad? De hecho, un término mucho más exclusivo son países megadiversos, en que son aquellos que concentran en conjunto más del 70% de las especies de seres vivos en el mundo. Y con eso me refiero plantas, animales, microorganismos, animales invertebrados. Y no, una definición más práctica son aquellos que concentran el 10% de especies conocidas en su territorio, ¿sí? Ahora bien, esta diversidad ha venido desarrollándose desde que aparece la vida en la Tierra, que tiene más de 3.800 millones de años, y en particular en México, que es donde tenemos seres vivos conocidos de más de 700 millones de años, ¿sí? Alguna de esta, y por eso puse esta diapositiva, tiene que ver con los grandes eventos en un periodo llamado Mesozoico, en el que habitaron estos grandes seres que para todos son muy atractivos, que son los dinosaurios. Sin embargo, hay que reconocer que la gran diversidad ha existido desde como decía, esa presencia inicial de la vida, y hasta hace unos 15 a 20 mil años, que consideramos fines de Pleistoceno, el fin se considera 11.700, y en los que tenemos también una gran diversidad que parte de ella está representada en Tocuila, ¿sí? Entonces, este es solamente para mostrar que esa gran diversidad y que nos implica una gran responsabilidad su conservación, no solo es en el presente, es en el pasado. Tenemos del lado izquierdo superior, pueden ver un gráfico con cómo se constituía el país hace 65 millones de años y con la diversidad de dinosaurios y otros seres, no solo dinosaurios, que vivieron entonces. Del lado derecho superior pueden ver un gráfico de cómo estaba constituido el país hace 12.000 años, más bien sería en el pico máximo de glacial, que sería hace 21.000 años, donde parte de la plataforma continental estaba expuesta, entonces el país tenía superficie mayor, que podemos ver, por ejemplo, en Yucatán, la superficie casi se duplicaba en ese momento. Y es en ese territorio donde la fauna que ven en este gráfico de Sergio de la Rosa, con la fauna de mayor tamaño, existió. Parte de esa fauna es, como decía, lo que hallamos en Tocuila, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Bueno, debemos reconocer que esa gran diversidad, como mencioné, tiene un pasado, y ese pasado nos puede permitir tanto conocer cómo se fue conjuntando ese complejo faunístico, cómo poder hacer predicciones hacia el futuro, y ahora más con el gran impacto que los seres humanos estamos teniendo, cómo podemos influir en conservar esta gran fauna. Entonces, por ejemplo, parte de lo que constituye nuestra riqueza faunística se debe a que en México llegan dos grandes regiones biogeográficas, la neártica y la neotropical. También hay un gran evento, el gran intercambio biótico que se da a fines del Plioceno, a fines del Plioceno, hace 8 a 4 millones de años, donde fauna que se hallaba en Sudamérica, que estaba separada completamente de Norteamérica, comienzan a intercambiarse. Entonces, también ese tipo de fauna tenemos aquí en México. El intercambio que se da durante las glaciaciones, sobre todo movimientos de fauna del viejo mundo al nuevo mundo. Y finalmente, ya más hacia el presente, todo el Holoceno, donde diferentes exploradores del viejo mundo llegaban a América y quizás de manera, pues diría sin querer, traían animales que eventualmente se han vuelto una plaga, como pueden ser las ratas y ratones domésticos, ¿sí? Y bueno, ahora actualmente también todo este conjunto se ha modificado con las actividades de los humanos. Ahora bien, además de esta parte histórica, también todo el escenario ambiental del país influye en esta gran diversidad. Tenemos del lado izquierdo, por ejemplo, las grandes cadenas montañosas, la orografía tan
distinta que tenemos en el país, desde los grandes picos en el centro del país con el genio volcánico, el gran altiplano, que es una zona muy seca, y eso mismo se ve representado por las temperaturas que pueden ver del lado derecho, esa gran diversidad de temperaturas, todo lo cual nos conlleva finalmente a tener esa diversidad de vegetación que tenemos, que pueden ver del lado izquierdo, y que no solo se da en el presente, como mencionaba, del lado derecho pueden ver un gráfico donde se representa lo que a fines del Pleistoceno, del máximo glacial hasta el final, es 11.700, pudo ser ese gran pastizal que se extendía desde el sur de Canadá, todo el centro de Estados Unidos y todo el centro del país, lo que actualmente es el altiplano, con una vegetación muy seca. Ahora bien, concentrándonos en lo que es Cuenca de México, que es la zona donde se encuentra la Ciudad de México, aquí mismo, dada la gran cantidad de construcción que existe por el gran número de habitantes y otros hallazgos que se han dado para construir no solo habitación, sino industria, ha permitido tener un registro muy completo de los diferentes grupos, tanto de plantas como animales, que existieron en Cuenca de México, desde el norte de la cuenca, como la gráfica superior que ven a Singhilucan en el Estado de México, como la parte sur, que aquí del lado izquierdo abajo, que ven Milpa Alta, ¿sí? Entonces, en el gráfico de la derecha superior pueden ver diferentes sitios donde ha habido hallazgos de fauna pleistocénica, particularmente mamuts, sobre todo porque finalmente los mamuts, el hueso de mamut es un elemento que se halla rápidamente, que la gente vislumbra que hay este animal por el tamaño de los huesos, cuando otros animales que también han estado presentes podían haberlos confundido más con fauna doméstica, tipo los bisontes, caballos, por ejemplo. Aquí otras vistas, ya la del lado izquierdo superior no constituye Cuenca de México, sí una cuenca al otro lado de los volcanes, de nuestros grandes volcanes, que es la cuenca de Valsequillo, ¿sí? Y bueno, abajo pueden ver una vista de un depósito en Texcoco, la zona seca de lo que fue el lago de Texcoco. Y finalmente, del lado derecho, pueden ver el sitio del que vamos a estar hablando fundamentalmente en esta charla, que es que se halla en San Miguel Tocuila, muy cerca de Texcoco, Estado de México. Aquí tienen algunas vistas del depósito cuando se fue realizando la excavación. Colega y amigo Luis Morel les va a señalar aspectos ya más particulares de cómo se realizó esta excavación, de cómo se hicieron los controles radiométricos, estratigráficos del depósito y es la importancia de este gran yacimiento. Yo me voy a concentrar ahora en la fauna que ha aparecido. Quizás uno de los animales que todos ustedes conocen más, justamente por la gran cantidad de hallazgos que ha habido en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, son los mamuts, el mamut colombino, Mammutus columbi, que son estos animales que en el país tenemos una gran cantidad de depósitos. Pueden ver un gráfico de la parte superior con algunos de los hallazgos, fundamentalmente aquellos con los que tenemos un control radiométrico, o sea, fechamientos. Hay mucho más, tenemos más de 300 sitios donde se han reportado restos de mamut en el país y como mencionaba, muchos son hallazgos fortuitos de gente construyendo. Del lado derecho pueden ver unos gráficos de parte de los hallazgos de estos animales, animales que, como aquí lo dice, llegaron a pesar 10 toneladas, medían hasta 4 metros y medio de altura y llegaban a vivir 80 años. Muchas de estas equivalencias se han dado con base en su comparación con las poblaciones de elefantes, que son los animales que están más cercanamente emparentados. Y solamente para que quede claro lo del término de mamuts y proboscideos, que es un término, o paquidermos, que se utiliza actualmente y ahora con referencia a Santa Lucía mucho más, quise poner este gráfico en México y justamente a fines de Pleistoceno, en un periodo, digamos, de 120.000 a 11.000 años.
existieron tres grandes grupos de proboscideos. El mayor, que fueron los mamuts, animal emparentado con los elefantes actuales, y que pueden ver del lado derecho un gráfico con su tipo de diente que forma una serie de placas que seguramente han visto en los últimos tiempos. Ha habido muchas fotografías de cráneos de estos animales procedentes de Santa Lucía. Mientras tuvimos también otro par de animales paquidermos, que con ese término me refiero a la estructura de sus patas, y eso es parte de lo que los emparenta, todos con sus defensas, pero defensas y mal llamadas colmillos, defensas porque corresponde a sus dientes incisivos y que se curvaban de manera diferente o eran rectas, como en el caso de este grupo de la derecha, que fueron los gonfoterios. En el caso de los mastodontes y los gonfoterios, fueron animales más de bosques, los mastodontes más de bosques templados, mientras que los gonfoterios más de bosques tropicales, y los gonfoterios sí fue un grupo que logró atravesar hasta Sudamérica, que allá los conocemos. En ambos casos tenemos representantes en México, pero los hallazgos son menos frecuentes que los de mamut. Otros grupos que tenemos representando en Tocuila es una fauna que hallamos generalmente acompañando a los mamuts, por ejemplo, en lo que es todo el altiplano mexicano, en diferentes depósitos que se han hallado, como fueron los camellos, un camello tipo dromedario que existió aquí, los bisontes, un bisonte probablemente de mayor talla que el bisonte actual, que bueno, aunque no está extinto, sí, sus poblaciones se han reducido mucho, afortunadamente se han reintroducido algunos animales en territorio mexicano, que fue también hábitat natural en el Pleistoceno de estos grandes animales. Tenemos un par de caballos en México, al menos se considera que hubo tres distintos caballos. Tenemos un caballo de talla grande y un caballo de talla mediana en nuestro depósito. Y bueno, cabe mencionar un aspecto que la gente en ocasiones desconoce, tanto los camélidos, los camellos y llamas, como los caballos se originan en Norteamérica, ¿sí? Parte incluye territorio mexicano, parte del sur de Estados Unidos. Se originan hace unos 30 millones de años, durante 30, 20 millones, durante un periodo que conocemos como Mioceno. Y es aquí donde hay una gran diversificación, y posteriormente parte de estos animales llegan a moverse hacia el viejo mundo y allá, bueno, vuelven a especiar, y ya finalmente, más recientemente, hace 500 años más o menos, nos lo traen tanto españoles como otros, gente que vino del viejo mundo. Pero sí hay que pensar que estos animales aquí los tuvimos mucho antes que estuvieran en el viejo mundo. Concomitante con la presencia de estos grandes herbívoros, también tuvimos grandes carnívoros, y bueno, en Tocuila tenemos una parte de una columna vertebral de un gran felino. Por las características de las vértebras, parece ser un león pleistocénico, que pueden ver del lado izquierdo, más cercano a los leones africanos, pero igual pudiera confundirse con un tigre, un gato dientes de sable, que es otro animal que pueden ver lo impresionante de su colmillo. Este sí se trata de un colmillo muy desarrollado. Entonces, este es otro carnívoro que sí tuvimos en México, y en particular Tocuila lo hallamos. También tenemos fauna más pequeña que muchas veces pasa desapercibida, pero por la manera en que se excavó, y bueno, como mencionaba el maestro Moreno, nos va a especificar más al respecto, pudimos localizar restos de, por ejemplo, liebres y conejos silvestres que aún existen actualmente en México, y en particular un ratón muy interesante que conocemos como metorito, que es un animal de bosques templados, muy característico. Todavía lo tenemos, de hecho, en regiones en Cuenca de México, por ejemplo, hacia el norte, en Cuautitlán, en el área de Texcoco, todavía hacia la zona de bosques, hay representantes de estos animales. Asimismo, la parte anterior es más el depósito que llamaríamos pleistocénico, con esta fauna de animales extintos. Posterior a ello tenemos depósitos, y también ya nos mencionará el nuestro, donde hay fauna de tipo acuático, significándonos que estamos viendo representado lo que fue ya
el lago de Texcoco. Y entre los animales que se han podido identificar son distintos tipos de pato y aún flamencos que aún históricamente se conoce que llegaban a Cuenca de México. Actualmente ya no llegan de manera natural, sí hay algunas reservas donde tienen estos animales aún aquí en cercana a Cuenca de México y quizás lleguen a volar hacia alguno de los depósitos, el lago Nabor Carrillo, por ejemplo, pero ya no se halla naturalmente. Los patos sí siguen aún llegando a México y de hecho desafortunadamente como se van secando los depósitos ya no hay muchos lugares donde puedan llegar a invernar. Finalmente, algunos de los estudios que se pueden realizar con todo esto, esta fauna, por ejemplo, los estudios taxonómicos para la identificación específica de los distintos animales. Aquí puse gráficos de Tocuyle y, por ejemplo, un molar procedente de Santa Lucía y el tratar de conocer la especie, podemos tener certeza de que es Mammutus columbi, pero la población es importante reconocer si es la misma población, son poblaciones distintas, el género de los animales, su talla, todo esto nos los permite este estudio. Estudios también que nos permitan conocer más de aspectos de la vida de estos animales, por ejemplo, el tipo de dieta que tenían, y esto nos los permite en estudios geoquímicos a través de isótopos estables y que podemos discernir si eran animales que se alimentaban de puros pastos, como los bisontes, que de puras hierbas, hojas, como los tapires, o una dieta mixta que incluía ambos tipos. Y como pueden ver, probablemente los mamuts que eran más cercanos a los pastores también se alimentaban de algunas hojas. Los caballos también hay mucho esto y los camellos, ¿sí? Finalmente, otros estudios que esperamos poder seguir con algunos de los ejemplares, en particular de mamut, son los estudios moleculares que nos conozcan, permitan conocer aún más de las poblaciones de estos animales y quizás poder hacer inferencias sobre el momento en que desaparecen, cómo estaba su osa génica de estos animales. Un estudio muy particular y que, bueno, hemos sido muy afortunados, el maestro Moretti, su servidor de contar con el apoyo, son los estudios tafonómicos, porque eso, y este gráfico lo puse solamente un poco para mostrar la importancia que puede tener todo lo que nos va a presentar la maestra Saulino, porque los estudios tafonómicos nos permiten conocer qué sucedió con los huesos, que es nuestro material de trabajo, desde que el animal estaba vivo, hasta el momento en que aparecen en el depósito y más aún hasta el momento en que los estamos estudiando, porque desafortunadamente muchas veces, quizás por desconocimiento, por falta de recursos en su momento, no se procede de la manera correcta para preservar los materiales y se pierde parte de esa información que, como muestro aquí, realmente le des leer desde el momento en que estaba este animal vivo hasta el momento que aparece en nuestra mano, leer la historia de ese hueso. Y eso, afortunadamente, la maestra de Chablino nos lo va a permitir realizar. Ahora bien, ¿qué queremos responder como parte de nuestras preguntas de este depósito? Y bueno, el depósito es como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Una de las preguntas frecuentes en general es ¿de qué murieron estos animales? Y parte de ello esperamos poderlo responder con las investigaciones que se realicen desde eventos extraterrestres como la caída de un meteorito, esa es semejanza de lo que sucedió en Yucatán hace 65 millones de años, pero se ha explorado la posibilidad también que esto haya sucedido hace 15, 20 mil años, es poco apoyada, pero bueno, hay que considerar las distintas hipótesis. Aún lo que sucedió, pueden ver del lado derecho arriba en Zimbabue hace 2 años que hubo muchos animales, muchos elefantes muertos de manera natural, se está aún investigando. Fenómenos como el vulcanismo, como pueden ver del lado izquierdo abajo, o aún, y este gráfico ilustrado por la maestra Flor del Carmen Trejo, nos permite visualizar un aspecto que pudo suceder, que también los humanos hayan participado, si no en que los animales quedaran atrapados, sí en quizás cazar algún animal que ya no se podía mover más.
Y el otro aspecto importante que nos debe permitir estos estudios es la reconstrucción del paleoambiente, saber qué ambiente teníamos aquí en Cuenca de México. Aquí hay diferentes ambientes donde pudieron vivir estos animales, de donde hemos encontrado restos. Sin embargo, el ambiente que se piensa actualmente con la información general que tenemos disponible es el gráfico que tienen abajo con los volcanes y los bosques cercanos al gran depósito, al gran acuífero que fue el lago de Texcoco. Este gráfico de Sergio de la Red es muy bello porque nos muestra cómo pudieron estar estos animales. Finalmente, bueno, este es el conjunto faunístico nuevamente. Aquí solo tenemos representados los animales de talla grande a talla muy grande, como pudieron ser el mamut o los proboscideos. Aún tenemos, no en Cuenca de México, pero sí cercanos en la zona más, más caliente, representantes de los perezosos terrestres de gran talla. Entonces, creemos que los estudios son, como mencionaba, es importante valorar toda esta estos animales que tuvimos para poder valorar lo que tenemos actualmente y preservar lo que tener para el futuro, todos estos animales para las generaciones. Traer a colación el objeto de estudio de toda esta investigación, que son los fósiles, y sobre todo por su importancia de preservarlos, por ser patrimonio paleontológico, patrimonio que nos pertenece a toda la nación, pero es un patrimonio aparte que comparte una característica dual. Por un lado es un patrimonio natural, dado que son objetos que de manera, bueno, material que de manera natural aparece en los depósitos, pero también es un patrimonio cultural porque su estudio, que es lo que en cierta manera he enfatizado en esta presentación y que bueno, el maestro Morín y la maestra de Shaolino enfatizarán aún más, le da un gran valor a este material para conocer ese pasado, poder saber cómo nos hallamos al presente y quizás hacer predicciones hacia el futuro, ¿sí? Entonces, creo que ese es algo que tanto a nosotros como al público en general nos debe importar. Aquí hay algunas características que debemos considerar hacia el patrimonio paleontológico. Y bueno, cabe la mención que, y la maestra Estralino lo mencionaba, hay un consejo de paleontología que afortunadamente en los últimos 5 años ha retomado el tratar de hacer muchas de las actividades que mencionaba, tratar de que haya una gestión integral de ese patrimonio, de conocer qué se está haciendo en el país y de que se sepa que hay una serie de lineamientos para poder realizar actividades de la manera más ética y que podamos preservar, como decía, este patrimonio que aunque parece que es muy, muy duradero, dado que en algunos casos la fosilización ha estado, ya está muy avanzada, pero realmente es un patrimonio que se puede perder rápidamente porque ya no hay más de estos animales que tenemos representados. Como les dice aquí, es un patrimonio vulnerable e irrecuperable. Y bueno, les doy las gracias por escuchar esta presentación. Joaquín, ¿te parece si las preguntas las dejamos hasta el final de todas las presentaciones? Perfecto. Va. Entonces, le damos la palabra a Luis Moret, por favor. Sí, gracias. Buen día. Buen día, buen día. Y ahora lo que... No sé si quieras prender tu cámara o así estás bien. Suponía que estaba prendida, pero ahora lo reviso. Ok. Ahora sí te vemos. Gracias primero por la invitación, desde luego. Y parto de una, no, por supuesto, no del final, no del colofón. Debo de ir al principio, perdón. Ok.
Quiero partir de dos o tres premisas que me parece que son fundamentales en el contexto de esta invitación. La primera tiene que ver con que el objetivo de la arqueología es acceder a explicaciones sobre las dinámicas culturales del pasado a partir del análisis contextual de los restos materiales derivados o asociados a la actividad humana. La materialidad y los contextos donde ésta se produce, deposita en tierra, están sujetos a procesos que los forman esos depósitos y los transforman en el transcurso del tiempo. De ahí que se pueda hablar de procesos y agentes tafonómicos. Me permite entrar con esta reflexión, con estas premisas y supuestos básicos, la maravillosa introducción que ha hecho el doctor Arroyo. A partir de esto es que entender la conservación y la restauración no solo como la tarea inmediata para garantizar la preservación de los materiales, sino como la puerta de entrada que nos permite penetrar en el conocimiento de los procesos que han formado y transformado los depósitos, es una vía extraordinaria para poder acceder a la interpretación cultural de los materiales y de su contexto. Tocuila tiene que ser ubicada en su contexto particular. Está ubicada en la planicie lacustre del oriente de la Cuenca de México. A través de esa planicie drenaban a final del Pleistoceno los arroyos que venían bajando el agua del Tlaloc y del Telapón, una planicie extensa, con sedimentos muy finos, de manera que los cauces de agua permanente que bajaban de la Sierra Nevada, al cursar por la planicie, generaban una serie de deltas. Esto es un enramado de agua dulce que bajaba al lecho lacustre. Y esto es fundamental de imaginarlo, porque nos permite comenzar a imaginar el paisaje en el que la fauna que encontramos en Tocuila se explica, y no solo la presencia de la misma, sino esta como un atractor para las comunidades humanas de esa época. Quiero puntualizar aquí un dato que resulta fundamental y que tiene que ver con la cronología que a partir de restos de carbón vegetal recuperadas en el depósito, nos han permitido ubicar que el yacimiento de Tocuila en el cauce del canal al que nos vamos a referir tiene un rango que va de 15.200 hasta 12.050 antes del presente, ya con fechamientos calibrados. Quiero ahora ilustrar lo que es el... Luis, sí, perdón que te moleste, pero estamos viendo, o de menos yo veo, como dos rectángulos grises que están tapando parte de tu presentación. Dos rectángulos grises, no sé. ¿Uno superior y uno lateral? Sí. ¿Y cómo puedo eliminarlos? No tengo ni la más remota idea. Ya eliminé uno, ok, y lo vamos a quitar a la orilla, y este otro de arriba no tengo idea cómo se quita. Bueno, ese molesta okay. Un poco menos, no te preocupes. Gracias por decírmelo, pensé que era yo el único que los veía. No, nada. Perdón. Gracias, Luisa. Esto nos permite ver ahora un corte del paleocanal de Tocuila. La unidad de excavación en Tocuila fue abarcaba una superficie de 5x6 metros cuadrados, 3 metros de profundidad. En un principio no teníamos una imagen clara de qué era lo que teníamos ahí o qué es lo que había provocado el acarreo de tantos materiales óseos a esa pequeña área que estábamos excavando. Y tuvimos que hacer una trinchera solo 4 metros hacia el poniente de esa unidad de excavación, que es precisamente esta zanja que está aquí. De la unidad de excavación 1, que era esa de 5x6, habíamos observado nosotros que había un comportamiento un poco anómalo
en las contraesquinas que se habían comprimido un poco más. Y eso nos permitió suponer que estábamos en un paleocanal. Al excavar la trinchera que está ilustrada, fotografiada aquí a la izquierda, lo que pudimos establecer al dibujar el perfil que quedó expuesto fue precisamente este paleocanal. Este es uno de los taludes que confinan el canal y este es el otro talud. Y cada uno de estos puntos rojos lo que indica es la presencia de material en su profundidad. Cuando hemos estudiado la distribución de estos, cuando hemos estudiado la distribución de estos materiales, lo que pudimos ver fueron precisamente la deposición y el asolvamiento de este paleocanal en distintos momentos. Ahora regreso a la imagen de la unidad de excavación original. Cuando excavamos aquí, lo que hicimos fue excavar con niveles métricos y de cada uno de los horizontes que pudimos establecer por los contactos de superficie y por la disposición de los huesos en cada uno de esos horizontes deposicionales, que ahora voy a explicar cómo pudieron ser diferenciados, es que pudimos obtener restos de carbón vegetal y obtener dataciones para cada uno de esos horizontes. Voy a hacer aquí un paréntesis para referirme al talud, porque esta es una tarea todavía no realizada y que debe de ser atendida. El paleocanal originalmente comienza a formarse a partir de una lluvia de cenizas negras, de la ceniza tláhuac, que prácticamente cubre toda la planicie lacustre, por lo menos las playas antiguas del Pleistoceno. Y al tener que servir como superficie para las escurrentías pluviales y las que bajaban de Sierra Nevada, comienza paulatinamente a formar una pequeña cavidad o un cuenco que comienza a aventar sedimentos hacia los márgenes. Y esto paulatinamente va formando los taludes que finalmente configuran el paleocauce. Este talud que está aquí es una secuencia de sedimentos lacustres, de cenizas volcánicas, que dan cuenta de los avances y retrocesos de la lámina lacustre y al mismo tiempo de la actividad volcánica con lluvia de cenizas. Estos taludes que descansan sobre cenizas basálticas de hace 24.000 años y que terminan en la parte superior con unas dataciones de alrededor de 10.000 años y tefras del Nevado de Toluca de 10.500, este talud da cuenta del paleopaisaje de ese lapso entre 24 y 10.000 y aún está por ser estudiado. Cierro ese paréntesis y regreso a la unidad de excavación. Cada uno de los horizontes deposicionales de aquí pudo ser diferenciado, decía yo, no solo por los contactos entre capa y capa, sino por las características de los materiales que estaban depositados en cada uno de ellos. Observaciones específicas como la condición del material, la integridad del mismo, la direccionalidad que estaba determinada por el pulso y del flujo, dándole, por ejemplo, a los huesos largos, los acomodaba y apuntaban estos huesos largos en la dirección que el cauce les marcaba. Eso es otro de los elementos que nos permitió inferir, o más bien construir la hipótesis de que estábamos dentro de un paleocanal. El color de los materiales también fue un dato muy relevante y, por supuesto, el grado de fosilización. Los materiales que observamos nosotros depositados en las capas de abajo, en la capa 1 y 2, tenían un estado de preservación mucho menor a los que estaban en las capas superiores, que además de tener un color oscuro, estaban muy fosilizados. Esas diferencias con las otras que he anotado nos permitieron establecer que estábamos en un espacio que había, con material que había sido depositado, no solo por un evento, es decir, no solo en una única ocasión, sino a través de una sucesión de eventos deposicionales. Ahora bien, establecido eso, y por eso al principio quería
poner énfasis en la cuestión de los procesos de formación y transformación de los depósitos, porque eso es la llave para poder entrar a través de los estudios tafonómicos a una mejor interpretación cultural. Ahora bien, los materiales que recuperamos no presentan una sola dinámica de afectación, no fueron solo afectados por un agente o por un proceso. Hay materiales que estuvieron intemperizados largo tiempo y su grado de conservación es muy pobre. Hay materiales que fueron roídos por carnívoros, otros fueron efectos combinados, hay adherencia de raíces, por supuesto, por ejemplo, en el caso de la imagen que está aquí abajo a la derecha, tenemos un ejemplo muy ilustrativo de la intervención de un carnívoro. En el caso de las cuatro fragmentos que están a la izquierda, tenemos evidencia de erosión por transporte y también por la participación de los carnívoros. La médula, desde mi perspectiva, en Tocuila, gravita alrededor, por supuesto, de la intervención antrópica. Mencionaba yo otro tipo de agentes, como los que enuncié a vuelo de pájaro. Pero en donde quiero yo detenerme es en lo siguiente. Desde la primera capa, la más baja, hasta la última, la más cercana en el tiempo, en todas aparecen fragmentos de huesos largos que fueron fracturados en fresco y que, de acuerdo a los estudios realizados por Eileen Johnson, a nuestras propias observaciones que hemos realizado con huesos de bovinos, la fractura que se produce en las diáfisis de huesos largos presenta patrones singulares cuando estos son fracturados en fresco y cuando es por percusión directa, por golpe directo. Se genera una fractura helicoide. Como en este caso, por ejemplo, la superficie de fractura presenta no solo una ondulación, sino además da cuenta a través de estos surcos y crestas de la dirección del golpe y genera aristas filosas. Para el pleistoceno final no había otro agente que tuviera la capacidad para generar fracturas con estas características, es decir, por golpe, percusión directa. Sí hay, por supuesto, mandíbulas poderosas en carnívoros que son capaces de fracturar huesos, pero el tipo de presión que ejercen es una presión estática, que es distinta a la presión dinámica ejercida por golpe directo. Y la forma de la fractura que generan es distinta. Y también en la superficie de fractura no generan este tipo de patrones. Otro de los patrones que es interesante de observar en la presencia, que está presente en los huesos largos de Tocuila, es la que trato de ilustrar aquí a la derecha. Estos son las diáfisis proximales de tres fémures que fueron recuperados en tres horizontes deposicionales distintos en Tocuila. Y los tres presentan el mismo patrón. No está la cabeza femoral. Hubo un golpe de izquierda a derecha para desprender la cabeza femoral. Es el mismo caso de este otro. E inverso en el caso del que está en el extremo derecho. Y después fractura en diagonal para separar diáfisis de epífisis. Lo que estaban buscando era precisamente la parte de aquí abajo, la diáfisis, que es por la estructura cortical la que mejores condiciones ofrecía para tener materia prima y de esa materia prima, de la estructura cortical, poder derivar macrolascas, lascas que podían tener la función cortante. Una de las características que también encontramos, uno de los patrones que también encontramos en Tocuila, es de que varias de las diáfisis de huesos largos, de fémures y
húmeros y otros, ulnas, etcétera, es de que algunos, algunas diáfisis, una vez que habían sido separadas, no eran desechadas, sino que se les habilitaba un extremo en punta, de tal manera que pudieran ser utilizadas como megapercutores. ¿Qué quiere decir esto? En el hecho, en la planicie lacustre no tenemos lítica, nada de lítica, no hay rocas, es puro sedimento fino, de manera que no van a andar cargando un megapercutor de piedra para poder romper huesos en una cantera de huesos en la orilla del lago. Lo que van a utilizar y lo que utilizaban eran otros huesos. ¿Cuáles eran los huesos que podían servir para ese propósito? Pues los desechos de los huesos largos que ya habían sido fracturados anteriormente. No quiero entrar en la dinámica del huevo y la gallina. Cada quien puede sacar sus propias conclusiones. Pero el caso es de que en el caso de las diáfisis de huesos largos, algunos que tenían punta o se les habilitó punta, presentan en el extremo, justo en donde está el extremo, la punta, desgaste por percusión. Eso es una forma de acreditar que fueron utilizados para percutir. Otros no necesariamente tuvieron ese fin, como este que tenemos aquí a la derecha. Tenemos, en este caso, por ejemplo, incluso el negativo de un desprendimiento de una lasca, que indica que fue habilitado precisamente con punta, aunque no necesariamente se utilizó para como megapercutor. Sigo con este asunto. En Tocuila lo que tenemos son tres órdenes de actividad que se puede inferir a partir de los restos óseos que hemos recuperado, que interpretamos como indicadores de actividad antrópica. Tenemos evidencia de matanza de manera directa en el caso de la unidad de excavación 7, en donde se recuperó los restos de un mamut, que estaban sus dos cuartos traseros anclados y fracturados en el lodo, tirado el animal de costado derecho, expuesta a la caja torácica y vaciada con una microlasca de pedernal y huellas de corte en algunas de las costillas. Eso lo vemos como una escena de matanza, pero provocada por el entrampamiento de un animal en un espacio fangoso. Una técnica de caza muy recurrente, que seguramente cuando en Santa Lucía nos expliquen algunos de los elementos que han encontrado, vamos a ver qué hay, y se configura un patrón más o menos por el estilo. En el caso de huellas de corte, encontramos nosotros como actividad que se puede inferir en Tocuila, la carnicería. Hablábamos de matanza, hay carnicería. Es natural, si un animal de estos, por sus dimensiones, es muerto en un espacio como la planicie lacustre, ahí mismo se ejecuta la carnicería. No hay forma de no hacerlo en ese lugar. ¿Cuáles son las evidencias de carnicería? Huellas de corte sobre hueso. Y una tercera actividad tiene que ver con el aprovechamiento de los huesos una vez ya descarnados, lo que no pudo ocurrir de manera inmediata a la carnicería. Debieron pasar semanas y meses incluso entre un momento y otro. Ahora vemos. Tenemos nosotros al lado derecho y al lado izquierdo abajo dos fragmentos de material óseo con huellas de corte, pero quiero advertir enfáticamente, huellas de corte y herramientas, entre comillas, circunstanciales, son materiales que morfológicamente aparentan ser lo que nos permite suponer, pero que están sujetos todavía a una revisión mucho más acuciosa, de manera que la afirmación de que se trata efectivamente de huellas de corte provocadas por seres humanos con instrumentos cortantes haya sido efectivamente eso y no otra cosa, no otro elemento tafonómico, no otro agente tafonómico. E incluso aquellas herramientas que por su forma aparentan serlo,
deben de ser sometidas a un muy escrupuloso análisis de microhuellas de desgaste para que podamos establecer con seguridad de que esa fue efectivamente su función, de que efectivamente así fueron utilizadas. Hemos experimentado con perros, con una jauría dispersa en el vecindario, y los perros son capaces de generar productos como los que vemos en la parte superior sin ningún problema, y podemos imaginarnos que algunos carnívoros mucho más grandes son capaces de generar eso y otras muchas cosas. De manera que es para entrar a una evaluación categórica de huellas de corte y de herramientas circunstanciales o de oportunidad, tenemos que entrar a microanálisis para poder hacer esas evaluaciones. En el caso de la presencia humana, a través de lo que habíamos referido al principio, que tiene que ver con la utilización de diáfisis para de huesos largos de mamut, para la extracción de fragmentos grandes de la diáfisis de la estructura cortical para tener macrolascas como esta que tenemos aquí, y a su vez de esta desprender pequeñas lascas que por sus características y filos pueden ser utilizadas como herramientas. Ahí, por lo que ya hemos explicado respecto a la dinámica de la fractura por presión dinámica, por percusión directa y lasqueo, no tenemos dudas respecto a que se trata de una actividad antrópica y que esta la tenemos presente desde la capa de 15.000 hasta la capa de 12.000 en Tocuyo. En lo que tenemos serias reservas es en las herramientas circunstanciales y en las marcas de corte. Eso está todavía en proceso de revisión, y la maestra Luisa y otras compañeras están comenzando a reflexionar y a trabajar sobre este asunto. Esta imagen trata de ilustrar la secuencia de reducción de estos dos elementos. Estos dos elementos formaban parte del mismo. Este elemento, perdón, el elemento que está aquí abajo fue desprendido justo de este lugar, y aquí podemos seguir el proceso de reducción. Hay una serie de negativos de desprendimientos que se produjeron antes de que este fuera separado de este lugar. De hecho, esta huella que está aquí y que se prolonga por encima de esta misma, la azul es la pequeña de la izquierda, esto forma parte de un negativo y un desprendimiento anterior. De la misma manera que aquí hay otro negativo de un desprendimiento anterior. Perdón. Lo que quiero hacer es ilustrar que esta macrolasca, con esta lasca desprendida de ella misma, ilustran perfectamente un proceso de aprovechamiento de la estructura cortical de huesos largos de mamut, y es algo que tenemos en Tocuyla. Hasta este punto, en Tocuyla lo que habíamos tenido eran elementos dispersos que fueron arrastrados a través de varios flujos de lodo a un paleocauce que fue asolvado paulatinamente a través de más o menos 3 milenios. Recientemente encontramos ahí mismo en Tocuyla, en uno de los perfiles, cuando se limpiaba y se daba mantenimiento a la exposición permanente que está allí, aparecieron algunos materiales que en el perfil exhibían sus filos. Eso nos permitió liberar esos materiales y extraer de ese pequeño nicho lo siguiente, que es el primer testimonio de un área de actividad en contexto directo en Tocuyla. Y esto enriquece la perspectiva que habíamos venido construyendo antes respecto a la presencia antrópica en Tocuyla. Esta se ubica en el último, en el más reciente de los flujos horizontes deposicionales, justo en el banco lateral del cauce, y es el extremo, la diáfisis proximal de un fémur que fue fracturado en ese lugar. Esta es una vista en planta este es el perfil del depósito, esta es la vista en planta, es la diáfisis, una macrolasca, varias lascas y fragmentos dispersos alrededor de este espacio, en este entorno, y algo que es interesante
un hueso que no forma parte de este conjunto, porque todos son parte del mismo, que pudo servir como percutor, porque está al centro de estos otros elementos. Una parte que es interesante y que acredita esto como un área de actividad no solo es la presencia de varias lascas de distintos tamaños, sino que los dos elementos mayores forman parte de la misma pieza. La diáfisis y la macrolasca eran parte del mismo elemento. Por supuesto, no están todos los elementos que debieron ser desprendidos de aquí. Lo que estaban buscando era materia prima. La parte que le resultó más útil y funcional fue, por supuesto, la que terminaron por llevarse. Lo que nos han dejado ahí fueron los residuos de esa actividad. Quiero concluir, me he extendido ya demasiado, nada más para subrayar, porque el trabajo que realiza la maestra Luisa Straulino nos parece extraordinario y enriquece el proyecto de Tocuila de manera sustantiva, es que a partir de que se identifican los procesos y los agentes tafonómicos, es que podemos acceder a la lectura de los contextos con mayor rigor y, por supuesto, a la interpretación cultural. Nosotros, en esta dinámica de trabajo con Straulino, es que vemos la conservación y la investigación tafonómica como fundamental para encontrar mejores y más sólidos elementos para la interpretación cultural. Y quiero terminar subrayando esto último. No es solo conservación, no es solo la búsqueda de estrategias para cumplir mejor con ese propósito, sino que a través de este tipo de estudios como los que se vienen realizando con Luisa, podemos comenzar a penetrar en la dinámica de evaluar hipótesis que se relacionan con la forma en que el depósito transformó los elementos culturales, y eso nos permite entenderlos de mejor manera. No me extiendo más, agradezco mucho su atención y adelante, Luisa, ahora te corresponde a ti. Muchas gracias, Luis y Joaquín. Voy a compartir pantalla. Ténganme paciencia. ¿Ya se ve? Sí, ¿verdad? Bueno, espero que sí, porque ya no veo nada. Entonces, bueno, después de estas dos partes de la misma presentación, que le dieron un contexto general a lo que voy a hablar, pues podemos ver que ya, o sea, se habló como de la fauna viva, el contexto arqueológico, y entonces ahorita vamos a pasar al estado de conservación y tafonomía de estos fósiles. Y pues digamos que ya es meternos a nivel micro e incluso a veces atómico en estas piezas, ¿no? Perdón, en este caso fui invitada a colaborar con el proyecto para hacer esta investigación en 2021. Entonces, pues nos llevó un ratote poder tener esta, como la interpretación de todos los resultados, porque la pandemia pues ralentizó todo. Pero bueno, es como la primera vez que se van a presentar estos resultados. Y el objetivo era precisar en qué grado las diferencias del estado de conservación de los fósiles de huesos de mamut son bioestratinómicas o fósil diagenéticas en el sitio, y cómo se interrelacionaba lo que se ve macroscópicamente, que decía Luis, por ejemplo, el color, el estado de conservación macroscópico, digamos que los estratos en los que se encontraron cada fósil, etcétera, con lo que estamos viendo en micro. Entonces, empiezo. Se tomaron varias muestras de las piezas que se observan aquí junto. Todas son manos y, bueno, huesos de manos y pies de mamut, de las distintas capas, ¿no? La capa 1 es la más profunda y la capa 5 es la menos profunda. Y
Se tomó polvo para ciertos estudios como FTIR y difracción de rayos X con un mini taladro para pues conservar lo más posible la anatomía de los fósiles, y de otros que ya tenían fragmentos desprendidos o que tuvieran como un excelente lugar para muestrear que no fuera a dañar el resto del fósil, se tomaron también muestras, pero solo de algunas de ellas. Entonces, como podemos ver aquí, y que ya lo mencionaba Luis también, hay una diferencia de color entre todas las capas, ¿no? La capa 1 es más clara, la capa 2 más o menos, y de la capa 3 a la capa 5 los fósiles son muy oscuros, ¿no? Y tienen estas como concreciones encima. Después se hicieron fichas de muestreo de cada cosa muestreada, se indican los datos general de los fósiles como su número de identificación, la capa, la identificación anatómica, se muestran fotografías de antes y después del muestreo, así como del área del muestreo, y se indican observaciones como especiales, como si había como cosas que reportar cuando se observaron estas muestras en el microscopio estereoscópico. Y bueno, estas fichas se hicieron para todas las piezas muestreadas. Y bueno, la metodología incluyó varios análisis, como es la petrografía, que permite observar composición, mineralogía, micromorfología, distribución espacial, neoformaciones, degradación, entre otras, con una lámina delgada. Después, estas láminas delgadas se observaron en el microscopio electrónico de barrido con una microsonda adosada, y esto permite observar cambios en la composición, establecer composición elemental justo por la microsonda, semicuantificación de estos elementos, además de la micromorfología, distribución espacial de minerales, etc. Se hizo también FTIR. Quiero decir también que, perdónenme por esta interrupción, pero todos estos análisis los hice en conjunto con la doctora Teresa P. Puig del Instituto de Geología de la UNAM, con el maestro Alan Ulises Loredo Jasso, que también es del Instituto de Geología, y con el doctor Sergei Sedov, que también es del Instituto de Geología. Entonces, bueno, somos varios los que pusimos nuestro tiempo y cerebro en esta investigación. Justo el FTIR se realizó con el maestro Alan Ulises Loredo Jasso. Y bueno, el FTIR nos permite en este caso conocer los enlaces presentes en las muestras y determinar si tienen colágeno o algún otro material orgánico. Y se puede saber si hay, por ejemplo, incorporación de carbonatos a la estructura o si son carbonatos externos, si hay minerales ajenos al hueso. Y se puede conocer el ISRF, que es como un índice que te permite saber qué materiales son más cristalinos que otros, o incluso establecer si la cristalinidad de estos fósiles es mayor o menor a la de un hueso, digamos, fresco. La difracción de rayos X se hizo con la doctora Teresa P. Puig, y bueno, la difracción de rayos X identifica las fases cristalinas de las muestras y las cuantifica. Y además se pueden conocer también los índices de cristalinidad de cada fósil y los tamaños de cristalito de los minerales. Es decir, o sea, el tamaño de los cristalitos indica qué tan pequeña o grande es el cristal, ¿no? La célula unitaria de los cristales, y los índices de cristalinidad indican qué tan cristalino es el material, o sea, si tiene muy bien acomodada su estructura o si es más amorfo. Y bueno, la petrografía, algunas cosas las consulto con el doctor Sergei Sedov, y las láminas petrográficas fueron hechas por Jaime Díaz, que está en su equipo. Después de todo esto, aquí se puede observar una tabla de todas las piezas que se muestrearon y
qué análisis se realizaron a cada uno, ¿no? Petrografía, difracción, FTIR y microscopía electrónica de barrido con EDS. Entonces, de cada muestra se observaron ciertas características. Lo primero que observamos fue si tenían zonas oscuras o no. Las zonas oscuras no son características de los huesos. Entonces, perdón, es que tocaron el timbre, no sé por qué tocaron el timbre. Las zonas oscuras son ya como características de diagénesis del hueso y en realidad se deberían ver así con luz transmitida en microscopía petrográfica. También otra característica que, en la que nos fijamos fue en la birrefringencia. Esto quiere decir, son colores de interferencia cuando se ponen dos polarizadores perpendiculares a sí mismos, que te pueden ayudar a identificar los minerales. La birrefringencia normal de los huesos es esta, ¿no? Que son colores blancos, grisáceos, azulosos, como de primer orden, y todo lo que está pasando aquí alrededor no es normal para hueso, ni tampoco estos colores como más altos de interferencia, que son de segundo orden, que son como amarillos, incluso tienen azules, bastante brillantes. Esto también, o sea, estas dos características indican que algo le pasó al hueso porque ya no tiene la birrefringencia que debería de tener. Después, nos fijamos también en la conservación de la microestructura y la dividimos en buena, regular y mala. Entonces, en la conservación de la microestructura buena, pues se pueden observar no sé si pueden ver aquí estas líneas más blancas, que son líneas de cementación de las lamelas del hueso. Y si nos acercamos más, se pueden ver lagunas osteocíticas y otras microestructuras del hueso. Por el contrario, las que tienen mala conservación, no se pueden ver estas microestructuras como tal y además están súper fragmentados y tienen muchas croqueladuras, muchas grietas, no se pueden ver con claridad estas cosas microanatómicas, etc. Y la conservación regular, pues, es algo intermedio, donde pues hay fracturas, hay craqueladuras, y se pueden ver algunas de estas cosas microscópicas. O sea, no se ven como tan bien, pero se alcanzan a observar algunas. Después nos fijamos también si se veía el consolidante o no que habían usado. El consolidante que se usó en intervenciones anteriores fue acetato de polivinilo y pues en algunas vemos que sí, se nota, ¿no? Que son estas capas como señaladas con rojo y que también a veces se encuentran recubriendo las paredes de las trabéculas. También nos fijamos en la cantidad de grietas y craqueladuras y su morfología, porque están estas que siguen justo patrones que tienen que ver con la micromorfología del hueso, o estas que son radiales, que son grietas de secado, de intemperismo, y estas otras que son más rectas y que no son tan curvas, que ya son grietas, digamos, debidas a la fosiliagénesis. También observamos rasgos de disolución en las muestras que se pudieron laminar y hay como dos tipos de rasgos de disolución. Están en la superficie, ¿no? Aquí se puede ver que son como microporitos que se formaron de la superficie hacia adentro y están otras que justo en estas lagunas osteocíticas algo pasó que se empezó a disolver por ahí el hueso, ¿no? Si lo ven, parece que están como comidas. Después también nos fijamos en la composición del hueso. O sea, sacamos, espectros, donde nos dice la composición elemental de áreas específicas del hueso de interés. También la petrografía ayuda para
para saber la mineralogía de las láminas. Y, por ejemplo, aquí podemos ver que este hueso, son imágenes de microscopio electrónico de barrido, que hay partes más oscuras que otras. Entonces, las partes más oscuras tienen elementos más ligeros que las más brillantes. Las más brillantes, entonces, tienen elementos más pesados. También nos fijamos después en si había minerales distintos al hueso, como minerales silicios autigénicos, ¿no? Como por ejemplo estos rellenos de material volcánico, minerales silicios alóctonos que ya se formaron ahí in situ y se depositaron como capas en el hueso, o framboides, que estos framboides están formados de principio por pirita, que es un sulfuro de hierro, y forman estas como, digamos que parecen colonias de bacterias, porque alguna vez fueron colonias de bacterias, que como subproducto metabólico, pues forman pirita. Y bueno, con todo esto se hizo una base de datos que pueden ver aquí, y esta base de datos ayudó a hacer comparaciones, porque si no hubiéramos ordenado la información así, pues la comparación entre las mismas hubiera sido muy compleja. Entonces, pasamos a los resultados. Aquí podemos ver, esta es una gráfica hecha por el maestro Alan Ulises Loredo Jasso, donde podemos ver el FTIR de una muestra de tocuila, de una muestra control de hueso con colágeno y de el acetato polivinilo. Entonces, una cosa que observamos fue que no se pudo determinar adecuadamente si estas muestras tenían colágeno o no, debido a la presencia de acetato de polivinilo, que estos picos generan como cierto ruido que hace que no se puedan ver estos dos picos que son de amidas. Entonces, pues no se pudo determinar adecuadamente la presencia de colágeno. Y además, pues todas las muestras salieron con picos de acetato de polivinilo, ¿no? Aquí pueden ver uno, aquí pueden ver otro, etc. Lo que sí se pudo observar fueron con esos picos, aquí se graficaron ciertos parámetros que se obtuvieron con el FTIR, y entonces se pudo observar, esto tiene que ver con la cantidad de carbonatos en los fósiles. Lo primero que se pudo observar fue que no son carbonatos, digamos, que están permineralizando a los fósiles, sino que son carbonatos que sustituyeron a los fosfatos del mineral del hueso. Y lo que podemos ver es que hay pues varios grupos que tienen que ver con las capas. Los rojos son de la capa 1, los verdes son capa 2, los morados son capa 4, estos son capa 5 y los amarillos son capa 3. Entonces podemos ver que hay mucho más carbonatos en la capa, de la capa 4 a la capa 5. La capa 1 y la capa 2 tienen menos carbonatos en su estructura mineral, y la capa 3 pues está como que la capa 3 tiene indicadores de todas las demás, ¿no? Entonces, digamos que esto nos da una idea de que la capa 3 pudo haber sido transicional. Después podemos ver su ISRF, y entonces la capa 5 tiene los mayores ISRFs, entonces son las más cristalinas, y que la capa 3 tiene igual algunos valores tanto de capa 4, capa 5, como de capa 1, capa 2, que son las que tienen índices como, digamos, más constantes, ¿no? Y además menores. Después, con la difracción de rayos X, se establecieron los tamaños de cristalito y los índices de cristalinidad, y hicimos esta gráfica,
donde se puede ver algo que es súper interesante. Igual hay tres grupos principales, el morado, el amarillo y el azul. Entonces, el azul, que son todos de capa 5, ¿no? Porque como quedamos, las muestras de capa 5 son anaranjadas, los puntitos rojos son capa 1, los puntitos verdes son capa 2, los puntitos amarillos son capa 3, los morados son capa 4 y bueno, los naranjas son capa 5. Entonces la capa 5 igual tiene los mayores tamaños de cristalito e índices de cristalinidad, lo que indica pues una mayor diagénesis que va como hacia su conservación. O sea, como a que no se deshagan en el contexto. Y bueno, este grupo tiene como casi de todas las muestras, o sea, de todas las capas, pero tiene una característica especial que está formada por este mineral que es fluorapatita hidroxiliana, ¿no? Que también se determinó esto con difracción de rayos X. Y entonces todos estos que están, que se transformaron en fluorapatita hidroxiliana, tienen tamaños de cristalito menores a las demás. Las demás, o sea, a partir de este punto hacia adelante, están formadas por hidroxifluorapatita. Y bueno, como pueden ver, este grupo muy grande también tiene pues, muestras de todas las capas, ¿no? Entonces, aquí, pues justo es interesante que su composición determinó cuánto iba a crecer el cristalito, ¿no? Y también podemos ver que los índices de cristalinidad más altos, que son los que están encerrados en este óvalo verde, corresponden a la capa 4 y 5 y alguno de la capa 3. Entonces, como podemos ver, igual la capa 3 tiene como valores que se intersectan con todos, y bueno, las capas 4 y la capa 5 tienen mayores índices de cristalinidad y, y bueno, estos dos que forman un subgrupo, que son la muestra 1067 y 1035, tienen los índices de cristalinidad más bajos y el tamaño de cristalito más bajo. Lo que quiere decir que pues se comportan diferente a los demás y que además tienen posiblemente problemas de conservación. Pero bueno, esta estrellita aquí además indica los valores para hueso fresco. Entonces, como podemos ver, todas las demás muestras tienen cierto grado de diagénesis, ¿no? Porque pues ya no están cerca de los parámetros del hueso fresco. Sigamos. En cuanto a las propiedades ópticas, si se acuerdan, era como zonas negras y zonas con birrefringencia normal para fosfatos de calcio y anormales para fosfato de calcio. Podemos observar que la capa 1 y 2 tiene pues más zonas con birrefringencias anormales para fosfatos de calcio, lo cual quiere decir que tienen también como procesos de diagénesis que hicieron que se transformara ese mineral a otra cosa. Y podemos ver también que las muestras de las capas 4 y 5 tienen birrefringencias, bueno, un mayor número de área con birrefringencia normal, lo cual quiere decir que se transformaron un poco menos y que sus cristales pues siguen siendo básicamente fosfato de calcio. Y también podemos notar que las capas 1 y 2, sobre todo, tienen más zonas oscuras, ¿no? Como estas, lo cual quiere decir que su microestructura, algo le pasó a la microestructura que ya no es normal para los huesos,
ni para fósiles, y que entonces no está permitiendo que se transmita la luz por ahí, haciéndolo opaco. Y esto habla, pues, de que tiene, que su microestructura tuvo, pues, degradación. Y, pues, la capa 3, perdón, pues, hace un poco lo que quiere, ¿no? Porque entonces esto nos indica una vez más que la capa 3, pues, es de transición. Luego, en cuanto a la composición, nos fijamos también en ciertas cosas, como si tenían aluminio, hierro, flúor y cloro, que son iones que se pueden, que pueden intercambiar parte de la estructura de los de la hidroxiapatita del hueso, ¿no? Entonces, el flúor, el cloro, el hierro y el aluminio pueden estar sustituyendo ciertas partes del hueso, como los grupos hidroxilo, etc. Entonces, algo que salta a la vista es que de la capa 3 a la capa 5 hay una mayor incorporación del flúor. Esto es muy interesante porque mientras más flúor tengan los huesos o los fósiles, se conservan mucho mejor, porque lo que se hace es como ir aumentando la concentración justo de flúor hasta llegar a fluorapatita, que no es el caso de estas, pero se incorporan un flúor. Entonces, lo que sucede con esto es que el mineral se vuelve más estable a la disolución en el medio, y además se vuelve un poco más duro. Entonces se vuelven, digamos, fósiles que son más estables que los que no tienen flúor. Además, pudimos notar que hay sobre todo dos muestras que tienen una gran cantidad de aluminio y corresponden a la capa 1 y 2, y estas dos piezas tienen problemas severos de conservación. Y además corresponden a estas dos que tienen los menores índices de cristalinidad y tamaños de cristalito. Siguiendo, pues podemos ver que la cantidad de craqueladuras de secado es mucho mayor también en la capa 1. Y esto nos habla de que posiblemente estas, estos fósiles, cuando no eran fósiles y no eran huesos, estuvieron más tiempo intemperizándose antes de ser enterrados por los flujos de lodo. Y otra cosa interesante que podemos ver es que los framboides se encuentran en casi todas las capas. O sea, digamos que la aparición de framboides no tiene que ver tanto con su contexto de enterramiento, sino con lo que pasó antes. Y como les decía, los framboides se forman por colonias de bacterias. Estas bacterias son sulforreductoras y requieren de material orgánico para, pues, sobrevivir. Entonces, lo que pensamos es que de todas las capas hubo huesos que aún contenían material orgánico que fueron enterrados por estos flujos de lodo, y así, estas, bueno, al enterrarse y estar pues en un medio como es el lago de Texcoco con mucha agua, estaban en un ambiente reductor y estas bacterias sulforreductoras pudieron usar esos, pues esos restos de materia orgánica, ¿no? Y por eso se formaron framboides. Entonces no tiene que ver tanto con en qué capa se encontraron, sino cómo estaban antes de ser enterrados por estos flujos de lodo. Y pues las grietas y craqueladuras fósil diagenéticas en realidad están más o menos parejas, excepto en esta muestra de la capa 3 y en esta de la capa 1, y esto seguramente tiene que ver con aspectos particulares del espacio donde estuvieron
sepultados estos dos fósiles, ¿no? Sigamos. Además, hay otras dos cosas que son muy interesantes de cuando se relacionan entre sí, que son los rasgos de disolución, que como podemos ver aquí, pues este hueso tiene mucho, bueno, tiene cierto grado de disolución a partir de sus lagunas osteocíticas, y la cantidad de flúor, ¿no? Este, por el contrario, tiene casi nada de rasgos de disolución. Y pues lo que vemos es que mientras más rasgos de disolución tienen las muestras, más cantidad de flúor tiene. Esto puede sonar como contraintuitivo, porque si ya les dije que la incorporación de flúor impide que se disuelva tanto el hueso, entonces ¿por qué pasó esto? Entonces lo que se infiere es que los rasgos, o sea que el hueso en estas capas, que igual son la 3, 4 y 5, empezó a disolverse en algún momento, y al tener más porosidad, justo porque ya tenía más espacios de disolución, se pudo incorporar el flúor mejor a todo el hueso, pues porque los, digamos que las soluciones tenían más espacio por donde entrar. Y una vez que entró el flúor y se incorporó a la estructura del mineral, entonces paró la disolución. Y por el contrario, las de las capas 1 y 2 tienen menos cantidad de flúor y menos rasgos de disolución. Entonces, si tienes un hueso que, por el que no pueden pasar como estos flujos con iones, entonces pues no se van a incorporar tanto estos iones a estos huesos. Y si podemos ver, estos coinciden también algunos con estos, que tienen un menor tamaño de cristalito y menor índice de cristalinidad. Entonces, sigamos. En cuanto a los minerales silíceos en las muestras, podemos ver que casi todos los huesos tienen un poco de estas arenas volcánicas, ¿no? Pero en realidad no hay más del 20% de los espacios vacíos rellenados con esto, con estos materiales. Entonces son digamos, fósiles que no están permineralizados por completo, ¿no? Tienen una permineralización incipiente. Y bueno, además podemos ver que su tamaño de grano, pues en realidad varía entre, por ejemplo, una capa, ¿no? La capa 1 tiene medio grueso y fino. Entonces, el que se encuentren rellenando estos espacios, o sea, digamos que no tiene tanto que ver con la granulometría del sedimento, sino con cuestiones del hueso. O sea, algo sucedió en estos huesos para que dejaran entrar materiales más gruesos, por ejemplo, que seguramente tiene que ver con la pérdida de hueso cortical. Y bueno, hay pocos que tienen estos minerales silíceos alóctonos que se formaron ahí mismo. Y tienen que ver con los que tienen framboides. Ahorita regreso a los que tienen framboides. Es capa 3 y capa 4. Y entonces estos tienen framboide, framboide y framboides, ¿no? Y en un momento les explico por qué es eso. Ahora vemos que varios de estos tienen justo framboides que se desarrollaron en las trabéculas de los huesos. Estos framboides están formados generalmente por sulfuros de hierro, ¿no? Como podemos ver aquí. Sin embargo, en los framboides de casi todas estas muestras hubo ciertos cambios que hicieron que
estos romboides se transformaran a tener una composición de sílice, fosfato, calcio y hierro. Entonces, por ejemplo, aquí también, ¿no? Cambió esta parte que se ve más brillante de adentro, son sulfuros de hierro, y esto que se ve menos brillante son sílice, fosfato, calcio y hierro. Entonces, ¿qué creemos que pasó? Hay una cosa que sucede con la pirita que se llama enfermedad de la pirita. Esto quiere decir que en condiciones oxidantes, o sea, si recuerdan, les había dicho que la pirita se forma en ambientes reductores. Entonces, cuando estos ambientes reductores cambian a ambientes oxidantes, la pirita se empieza a oxidar y entonces libera ácido sulfúrico y se empieza a transformar en sulfatos de hierro y otros minerales. Y ese ácido sulfúrico, lo que pensamos que sucedió, que aquí se puede ver un poco mejor, es que este ácido sulfúrico empezó a disolver parte del hueso, que se quedó aquí como pues en solución, y esta solución empezó a cristalizar, como pueden ver aquí, alrededor de núcleos que todavía quedaban de sulfuros de hierro, y entonces empezaron a cristalizar como con estos cristalitos en forma de triángulos. Y además se formaron estas capas que son justo las capas de sílice que les enseñaba acá. De hecho, aquí se puede ver una capa de sílice como acompañando a estos framboides. Y esto sucede porque en el ambiente del lago de Texcoco, pues es un ambiente con un pH alto. En pHs altos o básicos, el sílice de los minerales entra en solución, y al bajar el pH, este sílice pues vuelve a precipitar. Entonces, aquí lo que sucedió justo fue que el sílice volvió a precipitar de su solución normal, porque en las trabéculas bajó el pH por la liberación del ácido sulfúrico. Entonces, pues las trabéculas tenían, digamos, un microambiente propio cuando tenían estos framboides de pirita, donde sucedieron cosas que tal vez a nivel macro, pues no sucedieron. Y bueno, pasando al consolidante, podemos ver que, por ejemplo, esta pieza que se ve, o sea, no se ve brillante, etcétera, a la hora de tomar la muestra y verla en microscopio estereoscópico, pues se ven estos recubrimientos del acetato de polivinilo. Y esta fotografía es de esta misma muestra en lámina delgada, y se puede ver cómo está rellenando aquí pues las trabéculas y ciertos poros ya de disolución del hueso. Pero en otras, como en la muestra 004, en realidad solo está haciendo como recubrimientos en la parte superficial y adentro de las trabéculas. Entonces, lo que podemos ver es que el acetato de polivinilo lo que hace es como rellenar espacios, pero en realidad no resuelve los problemas del hueso, ¿no? O sea, si el hueso o el fósil están desmineralizados o lo que sea, pues eso no está resuelto. En realidad, pues lo que se forman son estas capas o estos rellenos que sí endurecen, y entonces por eso digamos que son más consistentes, pero no están resolviendo el problema de fondo. Y bueno, como conclusiones, que si vamos a tiempo, muy bien. De las capas 1 y 2 podemos observar que estas capas tienen menos conservada su microestructura, tienen más grietas y craqueladuras de secado, más zonas anormales de birrefringencia, más zonas oscuras al observarse con luz transmitida, todo lo cual indica procesos de alteración en la microestructura del hueso, que digamos que fueron, o sea, es diagénesis, pero que iba en el lado de estos huesos se van a disolver algún día.
Asimismo, tienen menos rasgos de disolución, aunque pues todo esto indica que en algún momento se iban a deshacer. Tienen menores índices de cristalinidad y menores tamaños de cristalito. Tienen menor incorporación de flúor y de carbonatos en sustitución tipo B en la apatita y tienen mayor incorporación de aluminio. Todo esto pues hace que tengan unas características especiales que ya les había comentado Luis, ¿no? Que son como, están menos conservados, tienen un color distinto, etcétera. Y bueno, todo lo que ya pudieron ver con anterioridad en las microfotografías. Las capas 4 y 5 tienen más conservada su microestructura, tienen menos grietas y craqueladuras de secado, tienen además menos zonas anormales de birrefringencia, tienen menos zonas oscuras al ser observados con luz transmitida y todo esto indica que tienen menos procesos de alteración de su microestructura. Tienen más rasgos de disolución, pero como les decía, esto permitió la incorporación de elementos que ayudaron a su conservación. Tienen mayores índices de cristalinidad y mayores tamaños de cristalito. Además, la capa 5 tiene los ISRFs más altos, o sea, también apoya a que tienen cristalinidades más altas. Tienen mayores sustituciones de carbonatos tipo B, mayor incorporación de flúor y menor o nula incorporación de aluminio, que como se acuerdan, y les enseñé que los que tenían aluminio, o sea, más aluminio incorporado, tenían un peor estado de conservación y estaban en la capa 1 y 2. Y bueno, pues la capa 3 es una capa de transición, ya que tiene rasgos y características que se intersectan tanto con las capas 1 y 2 como con las 4 y 5. Y además podemos decir que todo esto, estos rasgos de las capas 4 y 5, indican que estuvieron en un contexto que favoreció la diagénesis temprana hacia su conservación, al contrario de las capas 1 y 2. Bueno, además, sobre la bioestratinomía, que es la parte de la tafonomía que estudia a los seres vivos desde cuando se mueren hasta que son enterrados, pues es posible decir que los fósiles de las capas 1 y 2 estuvieran expuestos durante más tiempo al intemperismo debido a la cantidad de grietas de secado y el tamaño de las mismas. Y además es posible también inferir, debido a la presencia de los framboides, que de los fósiles encontrados en casi todas las capas, muchos estuvieron enterrados por los flujos de lodo, aún con materia orgánica. De la fosiliogénesis podemos concluir justo la identificación de los framboides al parecer no tiene relación, digamos, con las capas y su contexto de enterramiento, sino con las grietas de secado, porque las que tienen menos grietas de secado son las que más framboides tienen. Entonces, pues esto indica esto de la conservación de la materia orgánica. Al parecer, todos estos fósiles estuvieron en condiciones de pH neutros o ligeramente alcalinos y reductores. Estos medios permiten que se solubilicen algunos elementos de los minerales volcánicos, como silicio y flúor y aluminio en el agua. Después, pues estos pueden ser incorporados o no en el hueso para formar fósiles, dependiendo de otras cosas. Después de que estas condiciones reductoras cambiaron a un ambiente oxidante, en las trabéculas se formaron microambientes que empezaron a oxidar la pirita de los framboides, liberando ácido sulfúrico, y esto bajó el pH, ocasionando la precipitación de sílice y la transformación de los framboides a otros minerales. Entonces, como podemos ver, este estudio nos permite, digamos, trazar un camino de ciertos cambios que hubieron en el contexto, ¿no? O sea, primero era reductor, luego era oxidante, y además
luego de que se convirtió en oxidante, en algunos lugares ese ambiente bajó el pH a un pH ácido, ¿no? Sobre los consolidantes, pues podemos concluir que el acetato de polivinilo dificultó el análisis de FTIR, que hubiera indicado de manera inequívoca la presencia o ausencia de colágeno y por lo tanto la pertinencia de pues poder haber datado por carbono 14 estos huesos. Además, implican pues otros retos de conservación a futuro, porque el acetato de polivinilo suele volverse irreversible con el tiempo, no es retratable, envejece rápidamente por procesos autocatalíticos, fluye en frío al sobrepasar su temperatura de transición vítrea, lo cual suele ser entre 23 y 35 grados. Entonces, este flujo en frío hace que absorba, digamos, como polvo y otras cosas del ambiente, que genera más de estos problemas. Y durante el proceso de envejecimiento, además, libera diversas sustancias nocivas para los fósiles, como ácido acético. Y por todo lo que hemos visto anteriormente, de todas estas diferencias de los fósiles de un mismo sitio, pues no hay recetas que se puedan seguir para su conservación. No todo puede conservarse de la misma manera y entonces hay que tener estos, digamos que hay que diagnosticar todo antes de saber qué se le puede o qué se le debe poner o no y cuál va a ser la mejor manera de conservarlos. Y bueno, ¿qué es lo que sigue y cómo seguirá colaborando la conservación en el proyecto? Pues ahorita se está haciendo una tesis que tiene que ver con FTIR y justo la remoción del acetato de polivinilo con dos métodos. Está siendo realizada por una alumna de la Facultad de Química de la UNAM que se llama Yesamín Pamela Rodríguez Pérez, que creo que nos está acompañando ahorita, y está dirigida por el maestro Alan Ulises Loredo Jasso y codirigida por mí. Se va a hacer el embalaje permanente y adecuado en un principio para las piezas con marcas culturales y se va a colaborar, como ya lo había mencionado Luis, en el desarrollo de un protocolo de toma de moldes en las piezas con marcas culturales para el estudio de las microhuellas de desgaste. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues primero se tiene que establecer el estado de conservación de las piezas y establecer si las capas de acetato de polivinilo utilizadas dificultan el estudio de las marcas culturales o no, establecer la pertinencia de remover esta capa de acetato y el mejor método para hacerlo, y pues el mejor método tiene que ver con la técnica y las sustancias para hacerlo, ¿no? Porque igual no se puede usar lo mismo para todo, como ya lo vimos, y también se van a establecer los mejores materiales para toma de moldes de las huellas culturales según el estado de conservación de las piezas. Y todo esto tendrá seguimiento y evaluación de todas las etapas tomando moldes y revisándolas en diferentes microscopios. Y pues aquí se acaba la charla. Muchas gracias. Y aquí pueden ver los correos de nosotros tres por si tienen alguna duda o quieren ahondar en más cosas. Y pues muchas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla. Y pues vamos a pasar a las preguntas, si es que tienen preguntas. Aquí en el chat no veo ninguna, pero bueno, en realidad no hay tantas preguntas. Hay varios saludos, Patricia Pérez, Ana Lilia Rivero, Magali Cárdenas. Y bueno, hay una pregunta para el doctor Joaquín Arroyo y pregunta que, bueno, además de decir que excelente tu presentación, preguntan Gerardo Vargas que qué opina de las acciones que realiza el gobierno sobre la recuperación del vaso del lago de Texcoco. Bueno, ya caemos en un aspecto que implica cierta política. Finalmente, como investigador,
a mí me parece magnífico en cuanto a que pudiéramos ver en algún momento, no el mismo ambiente, finalmente nos separan mínimo unos 12.000 años de cómo estuvo el ambiente, pero sí un ambiente que tenga, que sea más natural al que, pues, por el desarrollo de toda la sociedad hemos tenido en los últimos 100 años, ¿no? Entonces, me parece bien que se pueda hacer esa recuperación si está bien planeada, ¿sí? Finalmente mencioné yo que afortunadamente todavía alcanzan a llegar patos y algunas otras aves que como migraciones naturales, pero la presión que hay sobre ellas cada vez es mayor. Entonces, si este proyecto posibilita que haya cuerpos de agua donde puedan llegar nuevamente natural, o sea, lo que no debemos ver es que podamos recuperar lo mismo que hubo hace 100 años, ¿no? Sino tratar de que al menos la presión sea menor hacia todos los organismos que vivimos, y nos incluyo a todos los humanos que vivimos aquí en Cuenca de México. Entonces, me parece que puede ser importante. De hecho, en términos de la investigación, si se llegan a hacer algunos pozos de exploración en lo que pudo ser la orilla de ese lago, de hecho, justamente incluyendo San Miguel Tocuila, otras zonas hacia el norte, Santa Isabel Iztapa, podría ser importante por el tipo de recuperación, por lo que podamos aprender de nuevos restos fósiles que se hallen ahí. Gracias. Pues hasta ahorita no me han mandado ninguna otra pregunta, pero sí muchas felicitaciones. Gabriela Mora, Magali Cárdenas. Ah, aquí hay una mano levantada. María Susana, ¿quieres prender tu cámara y hacer la pregunta? ¿Y tu micrófono? Ay, ya prendí mi micrófono. Mi cámara por alguna razón no está conectada. Ya le puse y me estoy dando cuenta que la tengo desconectada. Entonces, ofrezco disculpas por eso. Yo pensé que sí la tenía activada. Bueno, yo tengo varias preguntas y para que me las conteste quien quiera. Bueno, una quizás para directamente para la cuestión de restauración. Voy a empezar por esa. Si el acetato de polivinilo están viendo que no es uno de los consolidantes más adecuados, que era el que pues, yo recuerdo desde hace mucho tiempo se ha utilizado y que en principio tenía muchas ventajas, ¿cuáles serían las opciones entonces? Porque pues tampoco creo que podemos dejar que se vayan deteriorando los huesos. Entonces, ¿cuáles serían las opciones que se pueden ir implementando al respecto? Ahora, con respecto a la composición de los huesos, en primer lugar, mi pregunta es, ¿el color negro entonces puede deberse a el ambiente reductor que produjo el ennegrecimiento de los sulfuros de fierro, de hierro, eso por un lado, o si tienen identificado concretamente qué es lo que le está dando la coloración negra a los huesos que lo tienen? Y la otra pregunta, a lo mejor esa la puede contestar Luis, no lo sé, en el sentido de que precisamente si los huesos de los yacimientos más profundos están relacionados, que tienen mucho aluminio, por ejemplo, están relacionados con procesos de erupciones volcánicas. No sé, yo no tengo memorizada la estratigrafía del sitio y sí ahí tiene evidencia de erupciones volcánicas que pueden estar aportando el aluminio adicional que penetró y sustituyó al hueso. Son mis tres preguntas. Muchas gracias. Me encantó la plática. La disfruté muchísimo. Gracias. ¿Quieres empezar tú, Luis, o empiezo yo? No, adelante, Luisa, por favor. Adelante. Ok, respecto a los consolidantes que se pueden usar, es que hay una gran variedad de consolidantes que se pueden usar para fósiles y para huesos subfósil. Hay polímeros vinílico-acrílicos, polivinil butiral, hay polímeros acrílicos de diferentes grados moleculares, hay consolidantes inorgánicos, hay consolidantes biológicos. Entonces, más bien, hay una gran cantidad de consolidantes que se pueden utilizar
pero como les decía, no hay una receta, ¿no? Entonces yo no les puedo decir no usen esto, sino usen lo otro, porque lo que se tiene que ver es el estado de conservación del hueso, cómo han sido sus transformaciones. A lo mejor ni siquiera necesitan un consolidante, a otros sí, pero el chiste es como hacer un diagnóstico integral para saber cuál de esos consolidantes es el mejor que se puede utilizar. Digo, el mejor en este momento, ¿no? Porque igual y luego avanza la vida y se encuentra otra cosa mejor, pero pues es como en este momento que es lo mejor que se puede utilizar. En décadas anteriores, pues sí, o sea, lo que estaba a la mano, lo que se puede utilizar y así, pues era el acetato de polivinilo. Pero hay muchos estudios, o sea, el Instituto Canadiense para la Conservación tiene una investigación súper amplia de polímeros, tanto vinílicos como acrílicos, que estuvieron analizando durante 30 años. Y pues justo a partir de esta investigación y otras, se llegó a la conclusión que los polímeros vinílicos, sobre todo el acetato de polivinilo, pues no es una opción, digamos, como pensando en la conservación muy a futuro de estas piezas, por todo lo que les dije, ¿no? Su temperatura de transición vítrea, las cosas autocatalíticas que tienen y que se degradan, la formación de ácido acético con el tiempo, etcétera. Pero pues no, digamos que no hay algo que yo les pueda decir, no usen eso, usen esto, porque más bien hay muchas opciones y entonces hay que ver más bien cuál de esas opciones funciona para ese caso en particular. Tal vez no es la respuesta que querían oír, pero es la que puedo dar. Y bueno, acerca de la composición de los huesos y su coloración negra, seguramente sí tuvo que ver con el ambiente reductor, pero no es de los sulfuros de hierro, porque los sulfuros de hierro en realidad son muy poquitos y están en las trabéculas y son estas mini colonias de bacterias, bueno, que son muy pequeñitas. En realidad, pienso que puede ser por la incorporación de hierro. No encontramos manganeso, que podría ser así un, o sea, el manganeso generalmente negro, pero en este caso pienso que puede ser por la incorporación de hierro, del flúor y otras cosas. O sea, como que es un entramado de muchos otros iones que se incorporaron a, pues, al hueso, ¿no? Porque además hay que tomar en cuenta que la hidroxiapatita, es capaz de incorporar en su estructura como la mitad de los elementos de la tabla periódica. Entonces, pues es justo como la combinación de todos estos otros iones incorporados, ¿no? Sobre todo hierro, cloro y flúor. ¿Ácidos únicos? Ah, pues eso no lo hemos analizado, podría ser, no lo sé. No, o sea, eso sí no lo analizamos, pero es una gran idea para continuar con esto. Muchas gracias. Susana hacía una tercera pregunta. Si la actividad volcánica a través de las frases la fuente del aluminio y es en la capa que está inmediatamente después de las tefras plata de la ceniza basáltica negra, bueno, es podríamos suponer que tienen una relación y que no olvidar cuando hablábamos de el talud que confina, los taludes que confinan el paleocanal, que en la sucesión de limos lacustres y cenizas volcánicas, que es un poco más de un metro y fracción, queda ahí sentado el testimonio de que la actividad volcánica no se detuvo, sino que estuvo de manera intermitente. De manera que el estudio del talud
Sigue siendo por ahí un trabajo que debe de realizarse, no solo para la cuestión de la reconstrucción paleoambiental, sino para ver con mayor detalle precisamente esta secuencia de la actividad volcánica intermitente. Eso es lo único que podría decir al respecto de la tercera pregunta de Susana. A mí me gustaría también aportar algo ahí. Volvimos a tomar muestras de estos fósiles que pues notamos que tenían aluminio para volver a hacer el análisis de difracción de rayos X. Y con difracción de rayos X se volvió a encontrar exactamente lo mismo, que están formados por fluorapatita hidroxiliana. No logramos encontrar como dónde se incorporó este aluminio a las muestras, pero les voy a compartir un mapeo que hicimos, porque es clarísimo. O sea, esta es la foto de la lámina delgada y es clarísimo que el aluminio está en el hueso. O sea, no está en las trabéculas, no están los rellenos, ¿no? Que se pueden ver aquí, está en el hueso. Entonces, todavía es una cosa que estamos tratando de evaluar por qué sucedió y cómo se incorporó. Pero es una gran pregunta que nosotros también tenemos, ¿por qué hay aluminio ahí? Pero lo que sí es claro es que esta incorporación de aluminio pues le dio al traste a los huesitos, a los fósiles, ¿no? Porque tienen parámetros de cristalinidad muy bajos, tienen muchas grietas, muchas craqueladuras, están pues débiles, etc. Y pues creo que le voy a dar paso a una última pregunta, creo, porque ya van a ser las 11. Alan Ulises Loredo, ¿quieres prender tu cámara y tu micrófono? Hola Luisa, así con el micrófono porque... Okay. Vale, gracias. Gracias a los tres por la sesión del día de hoy, muy enriquecedora, principalmente aquellos que no somos arqueólogos o que nos dedicamos a ellos, sino más a cuestiones químicas. Y mi pregunta pues va un poquito más enfocada tal vez a esta área. Sobre la adición de los carbonatos que se realizan en los huesos, estas de carbonatos externos que luego se suele hacer y a veces hay formas de extracción para analizar justo solo carbonatos externos en huesos, ¿a qué se le añade o se le hace la mención que ocurre esta adición? ¿A qué minerales o a redisolución de minerales o a la presencia de depósitos de CO2? ¿Por qué hay esta adición de carbonatos? ¿De dónde provienen? Y si esta adición de carbonatos es dependiente de la profundidad de donde se localice la muestra, ¿no? Es decir, si las superficiales tienen una pensando en las capas que mencionaron, ¿no? Por ejemplo, las que estén más en la parte superior tienen mayor carbonatos, ¿por qué se cree que estas tienen mayor, ¿no? Esa es mi pregunta. Gracias. Ok, yo te voy a regresar a compartir la pantalla y me voy a regresar a donde estaba esa cosa de los carbonatos. Rapidísimo voy. Bueno, tan rápido como pueda la computadora, ¿no? aquí está. Si puedes ver, los que tienen más carbonatos son los de la capa 5, capa 4 y algunos de la capa 3. Y como puedes ver, capa 3, capa 4 y capa 5, que no la capa 2 y la capa 1, tienen carbonatos en la superficie del hueso. Esto quiere decir, desde mi punto de vista, que en los sedimentos donde estaban estas muestras de capa 3, capa 4 y capa 5, había carbonatos. También, bueno, esto puede hablar de otras cuestiones paleoambientales, pero yo no conozco los sedimentos del sitio. Estos están siendo analizados por otra persona, que en algún momento, pues supongo que tendremos que hacer correlacionar información. Pero no sé si Luis o Joaquín puedan decirte algo más sobre los carbonatos, ¿no? O sea, yo creo que justo esto de la capa 3, capa 4 y capa 5, que tienen pues más sustituciones de carbonatos tipo B, es por esto, porque había más carbonatos en los sedimentos que se disolvieron y pudieron
sustituir los fosfatos del hueso, ¿no? Entonces entró carbonato, salió fosfato. Pero no sé si Luis y Joaquín quieran agregar algo. No, yo me abstengo, le dejo la palabra a Joaquín, no es mi campo. Sí, bueno, y yo creo que en realidad parte de las investigaciones tan importantes que la maestra Straulina está realizando nos permiten tener nuevas preguntas que justamente estamos preparando todo el equipo, más otros varios colaboradores, un proyecto interdisciplinario que nos permitan tratar de resolver estas preguntas, como toda en la ciencia, nuevos resultados generan más bien preguntas que, bueno, trataremos de ir respondiendo. Entonces, esperamos esto pronto, justamente contarlos con las autorizaciones. Como mencionaba, existe un consejo de paleontología al que se le someterá el proyecto y que veremos de llevar a cabo este. Unos de las gente que asistió aquí, esperamos pues formen parte de este equipo para poder responder muchas de estas preguntas. Gracias, maestro. Yo quiero comentar, Luisa, algo. Una de las interrogantes que desde el proceso de excavación surgió y que no ha dejado de tener fuerza, porque es una pregunta inquietante, es cuál es la profundidad cronológica real de este depósito. Y quiero hablar de ello porque con el trabajo que has estado realizando, la pregunta adquirió mucho mayor relieve y esto a mí me encanta. Cuando excavábamos la capa de abajo, la capa más profunda, advertimos, porque era evidente al ver el material, la condición en la que se encontraba, pero además no era uniforme la condición de todo el material que estaba en la capa de abajo. Había material que estaba en mejores condiciones y otros que estaban en una condición pulverulenta terrible, se deshacían al tacto. Joaquín lo debe recordar también muy bien. Y platicamos mucho por qué los huesos que estaban ahí podían tener una condición tan diversa, y justo con lo que has venido apuntando, nosotros presumimos en su momento que los materiales debieron haber estado algunos en procesos de intemperización mucho más prolongado que otros, y que la formación de esa capa tenía que haber tenido relación con un arrastre masivo de lodo y el confinamiento de muchos de estos materiales enterrados en esa capa. Bueno, pues con lo que nos has venido explicando ahora, esa pregunta adquiere mayor dimensión y comenzamos ya a ver con un poco más de claridad qué fue lo que ocurrió allí. Por eso, al principio de mi presentación, decía yo que la conservación es mucho más que el garantizar que los materiales se conserven. Nos abre perspectivas y horizontes nuevos y le da, como decía Joaquín hace un momento, nueva dimensión a algunas preguntas. Eso es en lo que quería yo puntualizar finalmente. Sí, pues justo a mí me da mucho gusto colaborar con ustedes por eso, ¿no? Porque creo que el trabajo interdisciplinario tal cual es lo mejor que se puede hacer como para la investigación y para la conservación del patrimonio. Y justo como empezar a, que la paleontología y la arqueología se empiecen a relacionar de una manera sana con la conservación, me parece sumamente importante. Pero no sé si respondimos la pregunta de Ulises o lo dejamos con más dudas. No, sí, o sea, justo, creo que proviene de los sedimentos que mencionas, ¿no? Y de saber qué tipos de carbonatos son principalmente. Sí, gracias. Pues eso está en análisis aún. Y pues yo creo que, bueno, no me han llegado más preguntas, pero han llegado un montón de
de felicitaciones, de Patricia Pérez Martínez, Ana Lilia Rivero, Janet Guerra, María del Carmen Naval, Karen Cabrera, Aide Orea, Gabriela Mora, Magali Cárdenas, y pues todos nos dicen que muchas felicidades y que estuvo muy interesante. En resumen, sí, porque ya creo que ya son 11:04, entonces si quieren como decir algo más, concluir con algo, o ya damos por terminado la sesión de hoy. No, por lo que a mí respecta, creo que hace 2 minutos lo dije. Gracias y agradezco de verdad la invitación. Gracias a ustedes también por aceptar la invitación y por la colaboración que hacen con nosotros. Bueno, nosotros con ustedes. No, es interdisciplinaria, como dijimos. Va para hacia ambos lados. ¿Quieres concluir con algo o ya damos por terminado? Ok, pues entonces muchas gracias a todos los que están en la sesión aquí, a quienes nos ven por YouTube. Esperamos que les haya parecido interesante, que haya pues abierto más preguntas y cosas que quieran como conocer sobre la paleontología, que es un campo súper interesante. Y pues bueno, es todo por hoy. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día. Buen día.